tras el golpe de Estado se viene denunciando por parte del gobierno desde mucho, mucho antes de que las Fuerzas Armadas sugiriese, en un tono así un poco, que dimitiese el presidente del gobierno. Es decir, si fuese algo que hubiese pasado ahora, podríamos decir que es un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas finalmente han sido los últimos en posicionarse y han dicho: Evo Morales debe dimitir. Pero previamente a toda esta jornada, antes de estos 20 días, Evo Morales ya venía denunciando que se estaba gestando un golpe de Estado. Realmente no es lo que yo he visto personalmente estando aquí en el país, y pienso que es una excusa simplemente. Es decir, la presión ha sido tal, no ha podido justificar ese supuesto fraude, y en un intento a la desesperada de seguir manteniendo el poder y el control de la situación, aceptó llevar a cabo nuevas elecciones después del informe de la OEA, fulminando a todos los vocales y a la presidenta del Tribunal Electoral. Obviamente los opositores y líderes del Comité Cívico no aceptaron eso, pues defienden que es un fraude electoral y que, por tanto, se debe depurar responsabilidades, incluyendo el propio gobierno. Además, rechazan que Evo Morales pudiese volver a presentarse a unas nuevas elecciones, porque recordemos el famoso 21F, donde se rechazó que pudiese hacerlo, en fin, cualquier presidente se pudiese volver a presentar a un nuevo mandato. Quedó totalmente descartado, aún así lo hizo. Sumado todo esto, se rechaza que pudiese hacerlo. ¿Qué situación prevalecía ahí en Bolivia para decir que es una excusa, Miguel Ángel? Pues, como decía, es una excusa en el sentido, no se ha visto en ningún momento a las Fuerzas Armadas salir a las calles e imponer su, de forma autoritaria. Exactamente, es decir, ha sido totalmente pacífico. Yo me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, es cierto que en otros puntos, otras ciudades, otros departamentos como La Paz, Cochabamba, la violencia ha sido más exacerbada, pero en Santa Cruz de la Sierra, por lo menos, ha sido totalmente pacífico, no se ha visto nada de eso. La gente sale a la calle a protestar pacíficamente, haciendo sus respectivos bloqueos, y en ningún momento las Fuerzas Armadas ni la policía se impuso al gobierno. Es decir, ha sido en última instancia, después de esta oleada de dimisiones, cuando la policía ha comenzado a amotinarse, a entrar en rebeldía, a no acatar órdenes de superiores, porque hemos llegado a un extremo bastante radical ya, y en última instancia fue las Fuerzas Armadas, pero no antes, insisto. Vimos en este fin de semana fue primero que las policías empezaron a negar a seguir conteniendo, digámosle así, o reprimiendo, como se le guste, a los ciudadanos inconformes y movilizados. Eso fue ya una primera señal de rebeldía, de que las fuerzas del orden, del Estado, ya no querían seguir en esa dinámica, no le estaban dando evidentemente la razón a Evo Morales, y las policías de pronto se insubordinaron y no obedecieron las órdenes de contener, reprimir a los ciudadanos en protesta, ¿no? Y finalmente, ya cuando llegó ayer el dictamen de la OEA, que Evo mismo les había encargado para legitimar la elección, pues resulta que desde luego no avalaron la elección, dijeron hubo tales inconsistencias, esto, de tal manera que la elección no es válida desde el punto de vista electoral y político. Por lo cual entonces Evo, ante eso, y para evitar ya que siguiera la presión ciudadana, aceptó que hubiera nuevas elecciones con distintos árbitros que ya no iba a controlar él. Desde mi punto de vista, ahí debió haber parado el conflicto. Ya se había logrado que hubieran nuevas elecciones con distinto árbitro. Las próximas elecciones ya podrían ser mucho más confiables. Ahí debió haber parado el conflicto. ¿Y qué pasó? Que los ciudadanos continuaron en la movilización para que no participara en la siguiente elección Evo Morales. O sea, dijeron, bueno, no nos basta que haya nueva elección, ya no queremos que participe Evo Morales. ¿Por qué?
porque eso es lo que dijimos desde la consulta ciudadana en el 2016. De tal manera que esa presión ciudadana que continuó llegó a que el ejército dijera, nosotros tampoco, igual que las policías hicieron antes, ya nos vamos a prestar a contener esta movilización que no se detuvo, continuó. Y ahí es donde viene, digamos, ya la ruptura de la estabilidad, porque el ejército se haga a un lado. Ahí está la parte, digamos, de golpe de Estado cuando interviene el ejército. Pero es una variante de las diferentes posibilidades del golpe de Estado. Aquí no es que ellos hayan ido a quitar, como en un golpe clásico, o que ellos hayan organizado todo el movimiento desde el principio para quitar a Evo Morales, sino simple y sencillamente dijeron, nos hacemos a un lado, no vamos a enfrentarnos al pueblo, va a haber mucho derramamiento de sangre, mejor usted renuncie, señor presidente, para que no continúe o no haya más derramamiento de sangre. Bolivia, lo que interesa es erradicar cualquier posibilidad de que Evo Morales pueda volver a contender, porque técnicamente, decía yo, no se trata de ver si ganó o no, sino de por cuánto margen ganó. Y en ese orden de ideas, es políticamente rentable para los opositores quitar o anular cualquier posibilidad de que Evo Morales vuelva a contender o gente cercana a él. Por eso están también lanzando una campaña de desacreditación a nivel internacional.